Hoy en día el mundo de la fotografía avanza demasiado rápido, los avances en tecnología son continuos y se ha convertido en una batalla constante por ver quién saca la cámara más potente. Eso se traduce en infinitos modelos de cámara nuevos cada año y en que nos estamos alejando muy rápido de los orígenes de la fotografía y de lo que es más importante, la experiencia de uso. Pero por suerte siempre hay alguien diferente que nos sigue el camino de los demás y alguien que intenta hacer las cosas de forma diferente. Y es que las cámaras no son simplemente tecnología ni una herramienta, las cámaras son un diario para la gente a la que se nos dan mal las palabras o simplemente para los que no nos apetece hablar. Son un modo de expresar algo o de recordar algo y para ello no necesito una cámara que haga el trabajo por mí, necesito una cámara a la que también le apetezca decir algo. La X-Pro 3 es una cámara pensada para los nostálgicos, pero a pesar de ello tiene muchas características de una cámara avanzada de hoy en día. Fue lanzada en diciembre de 2019, por lo que es un poco tarde para hacer una review, pero hoy no vengo a hablaros de detalles técnicos, ni siquiera vengo a hablaros de la X-Pro 3. Quiero hablar sobre algo muy importante que la mayoría de fabricantes hoy en día no tienen en cuenta y es la experiencia de uso. Y es que casi todos los fabricantes parece que solamente tengan en cuenta el apartado técnico y esto tiene todo el sentido del mundo porque al final una cámara es tecnología y en tecnología lo principal es el avance, pero hay más cosas además de eso: sentirte bien con la cámara que llevas, sentirte a gusto y que cuando la mires te apetezca salir a hacer fotos. Si me preguntas te diré que la cámara que utilices no es importante, que el equipo no te va a hacer mejor fotógrafo, aunque lo cierto es que sí que lo hace, pero no de la forma que imaginas, no lo hace en los megapíxeles, no lo hace un enfoque más rápido, no lo hace la nitidez del objetivo, no lo hace una ficha técnica ni un sensor más grande. Todo esto es simplemente una ayuda para conseguir mejores resultados, pero no para ser mejor fotógrafo. Por lo que si estáis buscando cámara, el mejor consejo que os puedo dar es que busquéis una cámara que os transmita algo, al igual que las fotos que os gustan, que no tengáis tanto en cuenta los detalles técnicos, ya que aunque es algo importante, no es lo único que deberías tener en cuenta. Así que en resumen, lo que quiero decir es que busques una cámara que cuando mires te den ganas de salir a hacer fotos y con la que te den ganas de contar algo.